compañero José Martí, por José Antonio Portuondo. Martí significa, en el proceso del pensamiento latinoamericano, la más constante y profunda afirmación de la unidad esencial de nuestra América frente a la expansión imperialista de la América del Norte. ¿Acaso el más preciso y agudo, el más bello también, de los planteamientos martianos del problema latinoamericano, sea el que, con el título definitorio de Nuestra América, publicara él en el Partido Liberal de esta misma Ciudad de México en enero de 1891. Este ensayo, escrito en la más bella prosa modernista por Martí, plantea desde el comienzo la necesidad de la unidad latinoamericana a través del conocimiento mutuo de nuestros pueblos. Escribió él: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. He aquí el más bello y rotundo lema de la unidad latinoamericana que pudiera haber sido utilizado por los numerosos congresos que se han celebrado entre nosotros ya modernamente para conocernos, para pelear juntos contra el imperialismo. Para Martí, conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. Y añade inmediatamente: la universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Y aclara inmediatamente: los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Y luego, esta fórmula, que es la que hemos adoptado todos los que luchamos por una América mejor, por la América antiimperialista, la América que ocupa ya ahora un lugar importantísimo en el proceso histórico de nuestro tiempo. Este lema martiano fue esgrimido en el reciente Congreso de Educación y Cultura celebrado en La Habana en abril del año pasado. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Obsérvese que Martí no rechaza, no podría hacerlo, la gran herencia cultural que nos vino desde la hora misma de la conquista. No rechaza tampoco todo lo que hay de aprovechable en el gran desarrollo cultural de los pueblos del mundo. América no vive aislada. América no vive metida en una campana neumática. Coexiste con otros pueblos y al mismo tiempo participa de sus angustias, de sus esperanzas, de sus anhelos. América vive en el mundo y por lo tanto debe aprovechar todo lo que hay de aprovechable en el mundo, todo lo conquistado por el hombre a través de las edades. Pero eso sí, debe mantenerse fiel a sus propias raíces. Debe de ser esencialmente americana. Y todo esto se resume bellísimamente en el aforismo martiano: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Esa posición de Martí, que consuena admirablemente bien con su pronunciamiento anterior de la necesidad de que la universidad americana sea eso, esencialmente americana, que en ella se estudien nuestros problemas, se reitera constantemente a lo largo del ensayo que estamos comentando. Pero además, en este ensayo se reconoce la condición de clase hegemónica a las masas populares. Esto es una de las novedades notables en el pensamiento martiano. En el tiempo en que Martí vive, todavía perduran los rasgos democrático-burgueses de los grandes caudillos, de los grandes fundadores del siglo XIX. Sin embargo, Martí ve ya cómo va surgiendo una nueva clase que va a encargarse de dirigir la historia. Y no vacila en señalarlo así, aunque para la guerra que está preparando en Cuba tenga que apoyarse en un frente unido de clases sociales. Aunque en su artículo admirable a la muerte de Marx se oponga un tanto a la idea de la lucha de clases, porque no tenía sentido de aplicación inmediata a la lucha cubana de entonces. Pero él sabe demasiado bien que son los de abajo, que son los hombres del pueblo,
las masas populares las que comienzan a manejar la historia, las que tienen el sentido progresivo de la historia. Y por eso, en este ensayo que comentamos, dice esto: bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos, con el fuego del corazón deshelar la América coagulada, echar bullendo y rebotando por las venas la sangre natural del país. En pie, con los ojos alegres de los trabajadores, se saludan de un pueblo a otro los hombres nuevos americanos. Es decir, es el énfasis puesto en los trabajadores, en la masa proletaria. Y así fue. Ya sabemos bien que Martí edificó el Partido Revolucionario Cubano, fundado en 1892, con los trabajadores cubanos fundamentalmente, es decir, con los tabaqueros de Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, Filadelfia y otras grandes ciudades americanas. Fue un coetáneo de Martí, un hombre de aguda visión, pero en cambio de una posición política negativa. Era un anexionista. José Ignacio Rodríguez, el que señaló ya en 1900, al comienzo del nuevo siglo, esta posición novísima de Martí, que ponía las bases de su partido no en las clases altas y adineradas, son palabras de José Ignacio Rodríguez, como había venido aconteciendo hasta entonces, sino por el contrario, en las masas trabajadoras, en los blancos y negros de Cayo Hueso, Tampa, Nueva York, etc. José Ignacio Rodríguez, hombre profundamente conservador y reaccionario, pero con una agudísima visión política, supo ver lo que había de nuevo y atrevido en Martí, y además lo califica con el nombre correcto. Llama a Martí socialista. Claro que Martí no era un marxista. Martí nunca fue un marxista, era un hombre esencialmente idealista, espiritualista, pero con una visión tan aguda de la realidad histórica que coincide constantemente con la posición marxista. Esto es lo que lo hace tan actual, tan nuestro, tan compañero. Martí insiste en que hay que partir del estudio de la realidad, hay que partir de la praxis, y por eso dice estas cosas. Surgen los estadistas naturales del estudio directo de la naturaleza. Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea. Los gobernadores en las repúblicas de indios aprenden indio. He aquí todo un programa de gobierno, un programa de formación nacional esbozado por Martí en pocas palabras en este admirable ensayo Nuestra América, en donde se resume de modo cabal y del modo más profundo su visión antiimperialista. Pero él sabe que no es suficiente con el conocernos, el desarrollarnos, el partir del conocimiento inmediato de nuestras realidades, sino que hay que vigilar además el desarrollo del gran enemigo, la República del Norte, la República enemiga de nuestra América. Y dice esto: el desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América. Y urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca pronto, para que no la desdeñe. Por ignorancia, llegaría tal vez a poner en ella la codicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de tener una picota para quien les asusa a odios inútiles y otra para quien no les dice a tiempo la verdad. ¿Ven ustedes cómo Martí, en este admirable ensayo, que no hemos hecho otra cosa que leerlo a pedacitos, nos ha mostrado la profundidad de su pensamiento
americano. Aún tiene espacio en el final de este ensayo admirable para combatir a los que azuzan el odio de las razas y afirmar: no hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. Esta idea, capital en Martí, de la universal identidad del hombre, guió todo su pensamiento y toda su acción. Martí entregó su América a la consideración de los hombres de su tiempo. Les reveló como una unidad esencial esta América hecha de conquistadores blancos, de indios de cultura extraordinaria, de negros, de mestizos, de criollos. Nuestra América es así el documento precursor en fondo y forma de la segunda declaración de La Habana formulada por el gobierno revolucionario. Ella, nuestra América, es un documento precursor de la segunda declaración de La Habana y sitúa a José Martí como ideólogo y guiador de nuestra lucha contemporánea contra el imperialismo. Hombre que piensa y habla para hoy sobre nuestros problemas actuales y a quien podemos llamar con entera justicia ya no solo maestro, sino también compañero.